Hola a todos, soy de MM y aquí os traigo City State 2. La verdad que es un juego que tiene muy buenas pintas. Vamos a ver si realmente pues está de puta madre para arriba. Y nada, no sé si va a ser de mi agrado. Normalmente el Sim City en su época sí que era más de mi agrado. El City Skylines creo que se llama o algo así no me gustó tanto. Pero bueno, vamos a probar este, ¿vale? Vista de país. Bienvenido, gobernador. Aquí puede cambiar de una ciudad a otra, comprar nuevas tierras y transferir efectivo del fondo regional a cualquier ciudad. Antes de comenzar su primera ciudad, no olvide diseñar la bandera de su nación. Venga, adoptar una nueva bandera. Aquí arriba. Bueno, cuántas cosas, loco. Cuántas cosas. Pues vamos a hacer la bandera de Japón, ¿no? Oh, tía tú, cuántas cosas, ¿no? Y si quiero borrarlo todo. La putada es que esto tenga que ser del mismo color que el fondo, ¿no? Si ahora me gusta que tenga que ser como el mismo color del fondo. Vamos a hacer la anarquía, ¿eh? A tomar por culo. Esta es mi bandera mismo. Más fea que pegarle a un padre. Y esto es donde se ha ido. De fundar una ciudad, la primera ciudad que establezca será la capital de su país, así que elija su ubicación con cuidado, identifique un área plana con suficiente espacio para expandirse, haga clic en el área, compre el terreno, nombre su ciudad y haga clic en comenzar. Vale, crear e iniciar la capital, vale, pero esto se me ha ido al traste y no sé dónde coño estamos. Vale, ah, que estaba mirando el cielo seguramente. Vale, pues tenemos que comprar un trozo, nos decía que si pudiéramos que fuese plano. Me gusta este. Precio de venta 50.000. Tenemos 200.000, ¿eh? Me gusta este que estamos cerquita de la costa. Podemos expandirnos por aquí. Mira, mentira, aquí. Vale, que nos podemos expandir hacia los lados más y tal. New City. Pues ya es. Nueva ciudad. En castellano, por lo menos. Vale. Vale, aquí serían los fondos que tenemos totales. Nos hemos transferido 100.000. La verdad que estoy muy súper perdido, ¿eh? Pero bueno, vamos a crear nuestra nueva ciudad, que se llama Nueva Ciudad. Me he currado un montón el nombre y me lo he pensado un montón. Dice, aquí se mostrarán las instrucciones básicas para construir y gestionar una nueva ciudad. Se puede omitir cada paso haciendo clic en continuar. Este tutorial se puede desactivar desde la ventana de configuración. Ah, clic en continuar. Venga, vamos al lío. Vale, para mover la cámara use WSD. Perfecto. Localice un área plana. Haga clic con el botón izquierdo y arrastre para construir dos tramos perpendiculares de camino de grava. Los caminos de grava no tienen coste de mantenimiento y no obstaculizarán el crecimiento inicial de la ciudad. Las carreteras pueden mejorarse más adelante cuando aumente el tráfico y una vez que nuestros ingresos fiscales sean suficientes. Vale, este es nuestro cachito de ciudad.
Camino de grava, capacidad 1000 y no vale nada. Y nos dice que construyamos. Dos carreteras perpendiculares. Pues mira, como podemos hacer que vengan de aquí. Venga, la entrada y la salida. Claro, el tema es que no puedo hacer como rotondas, ¿no? ¿Por qué no? Vale, esto seguiría un poquito así. Vale. Como indica la demanda, cientos de nuevos ciudadanos están dispuestos y listos para instalarse en nuestra ciudad. La barra verde más clara muestra una demanda positiva de viviendas para personas de bajos ingresos. Si este valor aumenta demasiado, algunos hogares pueden comenzar a construir y mudarse a barrios marginales. Vale, tendremos aquí la barra. Vamos a continuar. De parcelas residenciales de densidad media junto a una carretera. Coloca el cursor, vale. ¿Y por qué quiere densidad media si me están pidiendo densidad baja, no? ¿Y ahora qué? Construye al menos 25 parcelas. Por lo que veo tiene que ir como al lado de la carretera, ¿no? Bueno, vamos a hacer nuestra primera barriada, locos. Que no se diga. ¿Me puedo cancelar? Vale. Bueno, vamos a construir como más barriada. Venga, y aquí ya nos empieza a llegar nuestra gentusa. Aquí la putada es que no me deja construir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Creo que esto sería así, diría. Vale, tenemos, ¿vale? Tenemos ya aquí nuestros barrios. Oye, la verdad que puedes acercar mucho. Y gráficamente se ve muy chulo, ¿eh? Distintas casitas con sus tenderos, distintos coches. Ok, dice: las líneas eléctricas y las tuberías de agua se configuran automáticamente, pero las plantas y las bombas deben seleccionarse y construirse. Si la ciudad se queda sin energía o agua, el desarrollo se detendrá y los edificios serán abandonados. Construye un generador diésel y luego construye una torre de agua. Estas instalaciones deben ubicarse junto a una carretera. Vale, vamos a construir un generador diésel. Entiendo que esto no será muy bueno para nuestra gente. Por tanto, lo vamos a construir aquí. Y una torre de agua. Ahora la voy a construir justo al lado. Dice: las tiendas minoristas inducen la demanda de los sectores industriales. Por tanto, es fundamental asegurarse de que siempre se satisfaga la demanda comercial para mantener el ciclo de creación de empleo. Más consumo, más puestos de trabajo, más puestos de trabajo, más ingresos fiscales. Venga, vamos a buscar y poner tiendecillas. Desde esto media, me están pidiendo. Vamos a poner unas, por ejemplo, aquí. Y unas tiendecitas por aquí. Recortes de impuestos. Dado que son tan importantes, apoyemos a los minoristas con algunos recortes de impuestos. Ahora el panel de presupuesto localiza el sector minorista y establezca su tasa impositiva al 3%. Cabe señalar que los cambios en la tributación y la legislación generan un sentimiento de incertidumbre en los negocios que afectará a nuestro índice de estabilidad. Ok. Comercial, lo bajamos al 3%. Mira, aquí tenemos un montón de chicha.
Vale, perfecto. Y aquí nos dice, industrias. Los nuevos edificios industriales crean demanda de espacios de oficina. Posteriormente, si el sistema educativo mejora, la industria cambiará hacia técnicas de producción más limpias y avanzadas. Por ahora, las fábricas contaminarán y atraerán a muchos trabajadores, por lo que deberían estar bien conectadas con áreas residenciales, pero ubicadas a distancia. Vale, a ver. Ahora mismo yo creo que todo esto contamina. Por tanto, podríamos hacer aquí unas pocas fábricas. Construye 6 parcelas industriales. Vale, pues aquí tenemos unas poquitas fábricas. Dice que construyamos más viviendas. Vale, ya que estamos, podríamos construir alguna vivienda por aquí. Vale, deberíamos construir como más carreterillas. No sé dónde se aumenta la velocidad. Aquí abajo, vale, detrás casi mío. Creo que es así, ¿no? Construiremos unas poquitas casas más. Vale, ¿cuántos habitantes somos? La música molesta un poco, ¿eh? No me acaba de gustar mucho aquí. Vale, por lo que vemos tiene un montón de información, ¿no? Esto. Una iglesia, una mezquita. Expandir, construir nuevas carreteras y nuevas zonas residenciales. Proporcionar la cantidad necesaria de parcelas comerciales e industriales siguiendo los valores de las barras de demanda. Nuestro país todavía no atrae muchos inmigrantes, por lo que nuestra ciudad crecerá lentamente. Especialmente si la tasa de desempleo es demasiado alta, menos 20%. ¿Y eso dónde lo veo? Desempleo, vale, tendríamos como un 10%. No llega, ah, me he equivocado. ¿En serio? Y ahora esto no me quedará como debería haberme quedado. Pero bueno. Venga, aquí construimos unas pocas casitas más. Tenemos que construir también un caminito de grava. ¿Eh? Dice, el primer edificio del gobierno. Los edificios gubernamentales desbloquean nuevas políticas y nuevas herramientas para controlar el crecimiento de nuestro país. Las sedes gubernamentales son muy especiales. Este edificio se expandirá por sí solo con más población y con suficientes políticas activas. Como no se puede destruir, su ubicación debe elegirse con prudencia. O sea que esto no se podrá destruir nunca, la sede del gobierno. Venga, vamos a hacer aquí. De bonos de estabilidad. Cada edificio de gobierno acelera el crecimiento del índice de estabilidad. Que eso no sé dónde coño está. Pero bueno, ya tenemos desempleo un montón. Este indicador afectará directamente las tasas de inflación y aprobación. Y debería mantenerse por encima de los 50 puntos. Vale, ¿y de eso dónde está? Aquí la estabilidad. Vale, espérate, que necesitamos. Necesitamos oficinas, ¿eh?
Vale, aquí tendríamos varias fábricas. Podríamos construir por aquí algo de comercio. Vale, el desempleo irá bajando, ¿eh? Perfecto. Entrar en política. Las políticas pueden cambiar de la forma en que opera la economía, el atractivo de nuestro país y cómo se distribuye la riqueza entre los ciudadanos. Son las mismas para todos los ciudadanos, para todas las ciudades de la nación. Venga, vamos a ver las políticas. Ahí tendríamos. Vale, todo esto. Vale, aquí tendríamos. A ver, el desempleo. No me queda muy claro. Vale, aquí podríamos decretar un montón de cosas, por ejemplo, las pensiones. Claro, hay cosas que nos tienen coste y tal. Por ejemplo, un seguro de salud. Claro, no queremos hacer que se enfade la derecha. Vale, aquí vamos a hacer esto, ¿vale? Por ejemplo. Si os fijáis, esto es un beneficio. Dice, estamos aquí, talleres comunitarios para minorías, ¿vale? En cambio, quiero hacer que hagamos un curso de emprendimiento obligatorio para la escuela secundaria o un curso de emprendimiento obligatorio para todos los jóvenes adultos. Pues este vamos a hacer. Vale, 4, pero lo vamos a decretar. Yo creo que es algo súper lícito y súper bueno. Vale, aquí tendríamos las capas. Quizá deberíamos poner más de esto. República elitista. Dice, la educación es importante. Haga clic en el botón de capas y muestre, ¿vale? Sobre el icono de educación. Aquí veríamos la contaminación. La educación. Vale, está fatal, ¿eh? Vamos a tener que construir una escuela primaria. Yo creo que una escuela secundaria también sería muy importante. Vale, el hospital. Una estación de bomberos. Y la comisaría. Vale, estamos gastando un auténtico dineral. No debería haber construido quizá todo eso. Vale, quiero que active un segundo generador. Vale, así que todo tenga electricidad. Perfecto. Y deberíamos seguir construyendo más población, ¿vale? O sea, más carreterillas. Vale, creo que así me daría para construir más población. Perfecto, todo eso de más población.
Vale, yo creo que así me entrarían aquí. Mucha más gente. No me jodas, tío. Qué liada la mía. Vale, creo que así sí. ¿Y por qué antes no me entraba? Si se puede saber. Vale, por aquí empezamos a tener más gente. Vale, construir la oficina de inmigración. Vamos a poner aquí el Ministerio de Inmigración. Vale, esto quiere que abramos las fronteras. Construir un lugar de culto. Vale, vamos a construir una iglesia. Vale, agrandar la escuela. ¿Cómo agrandamos la escuela? ¿Cómo? Antes de pasar a la última parte de este tutorial, hagamos una ciudad un poco más grande. Mientras tanto, puedes seleccionar la herramienta de censo y mover el cursor sobre un edificio para conocer mejor su ciudad. Vale, la escuela sería... A ver, ¿dónde estaba la escuela, tío? Aquí. Tenemos que agrandar esto. Vale, porque no cabía suficiente peña, ¿eh? Vale, ahí vamos a alcanzar 4.000 habitantes. ¿Cuántos tenemos? Nos hemos fundido más pasta de la que debíamos, ¿eh? Aquí. Es que ahora tenemos el hospital sin usar. Vale, esto estaría perfecto. Vale, así pagaríamos un poquito menos. Vale, así también pagaríamos un poco menos. Ya no sé dónde tienen las cosas, ¿eh? La producción de agua es insuficiente. Bueno, en principio estaríamos guay, ¿no? Vale, ahí de tráfico quizás está un poco colapsado. Salud todos tienen. Educación todos tienen. De agua vamos guay.
Vale, quizá deberíamos construir alguna fábrica más, por lo que me dicen. Aquí tenemos nuestras fabriquillas. Tenemos control de fronteras. Aquí tendríamos esto. Ministerio de Inmigración. Bueno, el juego se ve bastante completo, ¿eh? Yo lo único que soy muy malo, la he liado pardísima. Cuando me he liado a construir todo lo que me he liado a construir. Y no tendría que haber construido tanto a la vez. Vale, ya lo veo. Solo consumen este tanto por ciento de agua. Claro, pero mira, estación de bombeo. Vale. Tendríamos 3.800 habitantes. Voy a hacer la ciudad más grande solo para ver la última parte del tutorial. Es un juego que me relaja bastante, ¿eh? Podríamos jugar. No es 100%, como os digo, ni agrado, porque no soy 100% de estos juegos. Pero me relaja, tío, y se ve muy... Es muy curioso. El problema es que se me ha ido de las manos, ¿sabes? Vale, si fuéramos poniendo calles, pues todo estaría mucho mejor. Ya tendríamos las cosas. Índice de aprobación. De izquierda a de derecha, tasa de aprobación. Esto es más o menos lo que me aprobarían a mí, ¿no? A ver. Dado que tiene pocas prioridades en común, la aprobación difiere en los ciudadanos de izquierda y derecha. Vale. Hay una que me decía del valor del terreno, precio del terreno. Vale, según lo que tengamos cerca, ¿no? Aumentará el terreno. Me dice que construyamos un aeropuerto. ¿Y dónde ves eso? Vale, ya hemos completado el tutorial, ¿vale? La verdad que la he liado pardísima. Podríamos dejar esto por aquí. No me ha quedado claro dónde está lo del aeropuerto. Me decía algo por aquí, pero... No lo veo. Aquí está la universidad.
Aquí, vale, el aeropuerto aquí. No tengo pasta, ¿no? Bueno, sí que tengo pasta. Podríamos mirarlo a ver cómo es. ¿Por qué no me deja construirlo? ¿Esto qué sería? ¿Estación de tren? ¿Vía de tren? ¿Vía de metro? ¿Parada de autobús? ¿Parada de autobús se puede poner, por ejemplo? Yes. Vale, pues nada, chicos, vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? Este es el tutorial. Si realmente os gusta, que a mí personalmente me ha gustado, me gustaría empezar una partida mucho mejor, ¿vale? Quizá mejor construido y tal. Me molaría, pues eso, empezar un poquito mejor. El tema es, ¿tienen que venir desde allí? No hace falta, ¿no? Creo que no hace falta. Creo que no hace falta, que yo podría haber empezado a construir la ciudad donde me hubiese salido los cojones sin tener que tener como una entrada y tal. Pero bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias, ¿vale? Espero que os haya gustado el capítulo y ya seguiremos dándole caña, porque a mí personalmente me gusta, ¿eh? Me molaría traerlo bastante. Y aparte, los acabados del juego me gustan mucho, está muy bien hecho. Lo que son los acabados personalmente, la gente paseándose. ¿Dónde estaban? Bueno, van volando, pero bueno, pero van volando, pero bueno, los acabados en sí. Está muy bien hecho el juego. Tampoco es caro, en Steam creo que está por menos de 20 euros. Así que si os gusta, ya sabéis. Muchas gracias, espero que os haya gustado y hasta luego, chao, chao.